las semillas y epicarpios de muchos frutos suelen ser descartados después del consumo directo y/o procesamiento industrial. Se ha descrito que estos subproductos son ricos en compuestos bioactivos, los cuales pueden ser utilizados como aditivos en la industria de alimentos y en otros procesos productivos. El objetivo de este trabajo fue producir extractos a partir de las semillas de 5 frutas tropicales: mango, papaya, guayaba, parchita y melón, y medir su efecto sobre el crecimiento de las bacterias Staphylococcus aureus ATCC25923 y Escherichia coli ATCC25922. La extracción se hizo por maceración a temperatura ambiental usando etanol al 90%. Se tomaron 100 microlitros de los extractos y se adicionaron al medio de cultivo. Las bacterias fueron incubadas por 6 horas y su crecimiento se midió por turbidimetría a 600 nanómetros cada 30 minutos. Se encontró que las bacterias crecidas en presencia del extracto de parchita exhibieron los menores valores de absorbancia, indicativo del potencial inhibitorio. Este efecto fue confirmado mediante contajes en placas y el método de difusión en agar, donde las concentraciones de 11,7 y 9,4 miligramos mililitro fueron las que presentaron mejor efecto sobre Staphylococcus aureus.